mis amigos de redes sociales, ustedes pueden ver aquí en estos momentos lo que me encuentro. ¿Ah? Estos dos grandes personajes de nuestra Santa Bárbara, maestros, la profesora Rosa Ana Fernández y el maestro de la música, de los pateplumas, de los faraones, profesor Virgilio Cazaña. Qué grato verles y que la gente pueda compartir conmigo algún saludo en las redes sociales. ¿Cómo está, profesor Bilbo, enseñándole a la profesora? Pues estamos felices, contentos de compartir con la profesora un rato por acá, tratando de pues sacar alguna melodía aquí en su teclado. Ella está entusiasmada con la música y hay que apoyarla. ¡Qué bien! ¿Qué dice la profesora Rosana? ¿Aprendiendo, profe? Aprendiendo cada día. Y siempre me encuentro con amigos que le entienden a la música. Y yo los traigo a mi casa para que me vengan a enseñar. ¿Le apasiona la música, verdad? Pues no que me apasiona, sino que quiero aprender. ¿Quiere aprender? Quiero aprender. ¿Y qué mejor que el profesor Virgil? Yo creo que no hay otro elemento mejor que él aquí. ¿Ah? ¿Verdad? No hay. Entonces, pero aquí lo tengo a mi lado, mire. No, correcto. Me siento orgullosa de tenerlo aquí porque él no crea que es tan dado. Sí. Es huraño. Es huraño, ¿verdad? Es huraño. Una persona humilde. A mí me agrada también encontrarlos y saludarlos. ¿Cuántos años en la música, profe? Bueno, desde que tenía 6 años, tengo conocimiento, ¿verdad? Desde que recuerdo, 6 años, papá me compró la primera guitarra de esa edad y ahí me puse. Y todavía no he aprendido, todavía sigo ahí aprendiendo. Toda una familia en la música, ¿verdad? Sí, afortunadamente Diosito nos dio ese arte ahí, empezando con papá, que él hacía instrumentos. Y ahí nos agarró ese gusanito y tenemos toda la familia. Ahora ya tengo nietos que cantan y, bueno, mis hijos, la mayoría, tocan un instrumento. Mis hermanos, mis sobrinos, toda la familia. ¿Usted bailó con los pateplumas, con los faraones? Sí, todo, claro, pues eso era lo que me emocionaba a mí, ¿verdad? Decía, si ellos pueden, ¿por qué yo no voy a aprender? Sí. Y ya ves, yo tuve la oportunidad de hacerlo a los 63 años. Oiga, él a los 9 y yo a los 63 años. Pero siempre se aprende, ¿verdad? Siempre se aprende, porque para querer aprender hay que tener el instrumento. Y yo no tenía la facilidad económica para comprarlo. Cuando ya tuve mi dinerito para comprarlo, dije, ahora sí, en que sea el moño colorado saco. Y para esto de la música, profe, hay que tener oído, ¿verdad? Sí, todos tenemos algo de músico, lo traemos desde que nacemos, tenemos el ritmo dentro. Lo que pasa es que hay quienes lo cultivan y otros no. Entonces hay que cultivarlo, pero todos tenemos de músico, todos tenemos. Hay que averiguar qué instrumento es el que le llega. Puede alguien en percusión, otros en el canto, otros en... Soy instrumentista de teclado, de violín, pero hay que averiguar primero cuál es el instrumento que más le llegue a uno y por eso irse por ahí. ¿Cómo inició usted? ¿Cómo llega a Pateplumas? ¿Por faraones primero? Bueno, primero anduve allá con Justiniano Reyes, con todas las personalidades de aquí, del pueblo al que tocaban, el Feo Fernández, Norma Gamica Rodríguez, todas las personas que tenían más experiencia, a todos les arriba, aprendí un poquito y pues luego tocaba con Justiniano en la hora de... Del café. Yo creo que todos los músicos de hasta ahora pasamos por las enseñanzas de Justiniano, le acompañamos en su programa y ahí seguimos en la música, luego los faraones, anduvimos también muchos años en Pateplumas, tuvimos otros grupos en la capital y hemos andado en trillos, en rondallas, en marimba, en todo. Y muchos años dándole educación también en la normal mixta, profe. Tuvimos 25 años de catedrático en la normal mixta Santa Bárbara, soy jubilado ahí y ya tuvimos... mucho tiempo ayudando ya a la juventud. Y usted, profesora, la recuerdo yo cuando estaba en primer grado en la biblioteca de la Escuela Marco García. Ay, sí, fue un ambiente precioso. Yo creo que fue parte de mi vida donde yo también me convertí en una niña al momento de estar narrando los cuentos. Fue muy linda esa gira profesional que yo tuve por la biblioteca Leovigildo Pineda de la Escuela Marco García. Y luego compañeros en la radio, ¿verdad? ¡Ay, sí! ¡Qué gozábamos! Secretos femeninos. Estábamos muchísimo con los secretos femeninos. Y, bueno, ¿qué más decir, verdad? Los recuerdos son los únicos que nos quedan, pero se disfrutan al recordarlos. Así es, y el profesor Bilbo también, un propietario de medios de comunicación actualmente en Santa Bárbara, profe. Sí, bueno, nacimos en ese ambiente con mi papá. Fue locutor, uno de los primeros locutores de La Voz del Junco en 1954. Y sí, me crié en ese ambiente y... pues ya tenemos como 35 años aproximadamente de estar en medios de comunicación. ¿Y qué opinión tienen ambos del apoyo para la cultura, para el arte, para la música en Santa Bárbara? Sí, cada día. Bueno, yo miro que con esta pandemia se ha estancado totalmente el arte musical.
Algunos músicos tratan de subsistir a través de las redes sociales, pero no es lo mismo. Está bien difícil ahora. Bien. Gracias, profe, por estos minutos. A la orden. Gracias, gracias, a todos. Gracias, profe. A usted, David, que es muy simpático, muy agradable, y sí, realmente yo lo considero mi amigo. Muchas gracias. Qué bien, gracias, profesora Rosana. Fernández, lo dejo ahí. Al sonar de la música, mire. Ah, oiga, dele, profe. El pichao, ¿ah? Ya la va a aprender la profesora, ya la vamos a enseñar. Sí, ¿verdad? Profesor Virgilio Casaña, catedrático amigo de los faraones, de los pateplumas, medio de comunicación actualmente Venus TV, y la profesora Rosana Fernández. Me he conectado para aquellos que los quieran observar, recordar y escribir ahí en este breve contacto en mis redes sociales. Saludos para todos.